Oscar Nicomedes Guzmán de Santiago y hoy quiero compartir con ustedes una de mis lecturas favoritas del año 2020. La autora es Lina Meruane, el libro es Sistema Nervioso. Lina Meruane es escritora y docente universitaria. Escribe los géneros también de cuento, dramaturgia, ensayos. Y esta es su última novela. También ha ganado premios en la categoría de novela. Y les voy a leer un pequeño extracto de Sistema Nervioso. Enfermar. Se lo iba a pedir a la madre que la parió, la madre genética y ya difunta, la que no llegó a conocer. La invocaba siempre para lo difícil. Prendiéndole un incienso, le rogó que la enfermara de algo grave, pero pasajero. No morirse como la madre, de manera repentina. Solo lo suficiente como para pedir una licencia de un semestre sin dar todas esas clases de ciencias planetarias a tantos alumnos distraídos a quienes había que enseñar, evaluar, olvidar de inmediato. Solo la baja temporal de ese trabajo mal pagado para poder entregarse a otro que no pagaba nada. No tenía a quién más pedirle. Su padre ya le había entregado lo que tenía. Un extracto de Sistema Nervioso de Lina Meruane 2018. Los invito a hacer sus recomendaciones de libros favoritos. Eso, chao.